Israel Quintana, entrenador del Panadería Polido San Mateo, que hoy ha empatado a uno aquí en el Juan Guedes de Tamaraceite. Israel, buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, ¿cómo has visto el partido? ¿Cuál es tu valoración? Bueno, creo que fueron dos partes bien diferenciadas, ¿no? Donde quizás ellos en la primera parte tuvieron más dominio del control del balón, por así decirlo, porque sí es verdad que nosotros cuando robamos en ocasiones pues salíamos, sobre todo al principio de partido, los primeros 15 o 20 minutos salimos bien. Pero luego, a medida que fue avanzando la primera parte del partido hacia el descanso, pues ellos se encontraban más cómodos en el campo, estaban generando más juego del que les gusta a ellos, intentando siempre muchos dos contra unos por fuera y demás. En ocasiones lo consiguieron, pero bueno, creo que ocasiones claras así no tuvieron. Un par de tiros lejanos que cogió mi portero Ale Guanche. Y bueno, a partir de ahí, pues creo que el descanso, con los retoques que hicimos, la conversación que tuvimos en el descanso, pues creo que la segunda parte fuimos mejores que ellos. Y una, digamos que una acción aislada, pues en un córner creo que fue, pues nos hace el gol Ale de cabeza. Pues sabemos que ellos en el juego aéreo son bastante fuertes, ya no solo con Ale, sino con Héctor Marrero que entró después, con David García, con Aidami, con Saúl. Entonces, en esa jugada, bueno, es un acierto de ellos, nos hacen el gol. Pero bueno, creo que a diferencia de quizás en un otro momento que un equipo se puede venir abajo, nosotros creo que nos vinimos arriba, nos repusimos, fuimos capaces de empatar relativamente pronto y creo que tuvimos ocasiones para llevarnos el partido a la segunda parte. No pudo ser. Contento por el trabajo de los chicos, contento porque al final fuimos capaces de remontar, digamos, a medias el resultado que teníamos aquí con un equipo que viene una dinámica bastante buena. Y un poquito fastidiado porque creo que quizás al final, si hubiésemos tenido un poquito de acierto de cara al gol, nos podíamos llevar a la victoria, ¿no? Bueno, vamos por partes. Primer cambio forzoso por la lesión de Asael, tenía una amarilla y eso supone que cambie de tres centrales y dos carrileros a cuatro hombres atrás y reforzar el medio del campo con ese doble pivote y con David Ramírez también como enganche echando una mano. Bueno, no exactamente. Quizás se puede apreciar desde fuera que jugábamos con tres centrales, pero no era nuestro planteamiento. Nuestro planteamiento era jugar con línea de cuatro y que Ribalta por delante de Asael. Lo que pasa es que en ese tramo que te comentaba, que no estábamos tan cómodos, pues había ocasiones que Ribalta se enterraba demasiado atrás junto a Asael y era donde nos estaban creando la superioridad, tanto por un lado con él, menos quizás por el lado derecho con Raúl e Ismael, porque quizás el lateral izquierdo de Yopipa no tenía la misma profundidad que tenía ahí también por aquí y por este lado se asociaban bastante bien tanto a Itami como a Drúbal como David González y ahí nos empezaron a crear problemas. Pero bueno, a partir del cambio quizás ahí pudimos compensar un poquito más. Digamos que el cambio es una lástima porque tienes que cambiar a un futbolista porque se ha lesionado, pero bueno, tácticamente creo que quizás ahí pudimos equilibrar un poquito mejor el centro del campo porque di entrada a David en la media punta por delante de los dos mediocentros que eran Nico y Romero. Metí a Ale que estaba jugando a la media punta, lo metí en banda y retrasé un poquito a Ribalta, que al fin y al cabo su posición natural, ¿no? Creo que ahí pues estuvimos mejor, seguimos pecando de no tener esa intensidad, esa presión cuando no teníamos el balón y quizás ellos siguieron mejorando, perdón, con su juego de llevar el balón de un lado a otro. Creo que no estuvieron del todo finos ya ese tramo final de la primera parte, pero bueno, al final creo que fuimos capaces de dar la vuelta a la segunda parte a lo que habíamos visto en la primera y ya te digo, poco más que comentarte, Antonio. Una segunda parte en la que se entra en Juan Marocha al terreno de juego por Nico Cutuli, pero cambian por completo, meten dos marchas más y son superiores al Tamaraceite, al que sorprende con dos ocasiones consecutivas. También la tiene Saúl Sánchez para ellos y luego en ese córner se adelantan y, como decía, pues empataron pronto y pudieron llevarse el partido. Sí, la verdad que como bien dices tú, las dos ocasiones que tuvimos fuimos capaces de darle dos marchas más al partido, pero sobre todo creo que Juanma, la entrada de Juanma pues venía un poquito a propiciar eso, ¿no? La primera parte no habíamos tenido quizás la cantidad de pelota que necesitábamos o que queríamos para contrarrestar un poquito el dominio de ellos. Creo que con Juan Maroya nos dio esa pausa, nos dio ese posicionamiento por delante de los centrales que le daba esa calma que quizás la primera parte no teníamos y a partir de que Juanma nos dio esa tranquilidad, ese posicionamiento como te decía, pues creo que la gente arriba se sentía más cómoda incluso cuando no tenía pelota y más organizados para saltar a la presión y, como dices tú, darle esa mayor intensidad sin balón para luego intentar generar peligro porque al fin y al cabo tenemos gente bastante rápida arriba que cuando hacemos las cosas bien y se les suministran buenos balones con la velocidad que tienen suelen crear peligro. Y luego con la entrada de Javi Martínez y de Gabri, pues dos chicos también con bastante verticalidad, frescos, pues muchísimo
más para llegar y el Tamaraceite prácticamente pidiendo la hora los últimos minutos. Sí, al final, pues mira, pues casualmente iba a hacer esos dos cambios igualmente con el 1-0 y casualmente cuando estaban preparados para salir, llegó el empate a 1 y lógicamente pues decidí también hacer los cambios porque veía lo que creo que estaba viendo todo el mundo, ¿no? Que estábamos siendo superiores y que con ellos intenté pues meterle otras dos marchas para intentar llevarnos el partido. Estuvimos a punto, no pudo ser, pero bueno, es lo que hay, fútbol y nada, seguir mejorando cada semana y preparar la semana que viene con la mayor ilusión del mundo para intentar llevarnos los 3 puntos en casa con el Estrella y hacer buenos resultados de hoy, ¿no? Bueno, una Estrella que mañana tiene un partido vital, en caso de ganarlo va a seguir con esa esperanza de seguir peleando por la permanencia, pero un resultado negativo mañana sin duda alguna le dejaría al equipo de Jero con prácticamente pie y medio o casi los dos en la preferente y llegar a San Mateo con el equipo decaído. Bueno, al final yo creo que los futbolistas, cuerpos técnicos y demás de cualquier competición, sea fútbol o lo que sea, mientras, como suele decir, mientras hay vida y esperanza, y sí es verdad, como bien dices tú, que si mañana no consiguen un resultado favorable, pues se les va a hacer complicado, pero yo estoy seguro de que la semana que viene también intentarán poner unas cosas difíciles arriba en San Mateo y nosotros tendremos que estar muy bien preparados y muy, muy atentos y con la intensidad necesaria para intentar llevarnos los 3 puntos, porque aquí, sinceramente, creo que este año en esta categoría no hay ningún rival, digamos que asequible ni fácil. De hecho, la primera vuelta nosotros fue abajo, pudimos llevarnos los 3 puntos, pero también pudimos perder el punto que habíamos conseguido con el empate. O sea que al final la categoría está como está, cualquier equipo te puede hacer daño y no podemos ni bajar los brazos por la situación que atraviesa ahora mismo la Estrella, que es nuestro próximo rival, ni con cualquier equipo de la categoría. Y ahora, después de dejarte hoy sumando este punto, dejas de sumar 2, los 3 perdidos frente al Unión Puerto, son 4 que supera el Villa de Santa Brígida, bueno, 3 con el sumado hoy al San Mateo, que es el líder, por detrás viene Mensajero y San Fernando también con opciones de recuperar el liderato, pendientes el domingo del Tresito también. Sí, al final, pues bueno, cada semana es pendiente de algo, ¿no? Desde el punto de vista de que, como hay tanta igualdad, cualquier equipo te puede hacer daño. Sí, es verdad que el domingo hay un partido ahí, un duelo directo, como es el Mensajero Villa de Santa Brígida y el San Fernando, que recibe a un gran Tarajal, hasta cierto punto diferente, cambiado, con nuevo entrenador, que viene de ganar 1-0 al Yaiza la semana pasada. Entonces, sí, estaremos atentos, pero tampoco obsesionarnos con el tema ese, porque al fin y al cabo nosotros nos quedan 9 partidos, que son 27 puntos. Y sabemos que lo tenemos en nuestra mano porque tenemos emparejamientos directos con todos esos equipos que has nombrado, a los que la primera vuelta fuimos capaces de ganarles a todos. Entonces vamos a intentar nosotros hacer nuestro trabajo para luego, cuando surjan ese tipo de situaciones de empates o de derrotas de equipos, pues podernos aprovechar de ellos. Pues venga, buen fin de semana, Israel. Gracias, Antonio, igualmente.